dieron las torres de la iglesia. Ahora sí, de veras, dejamos el pueblo para siempre. Ay, gracias a Dios, mamá. No digas eso. En Parangandícuaro nacimos y yo siento una gran tristeza en dejarlo. Sí, pero tanto moler con que vamos a dejar este pueblo rabón y que vamos al capital y que vamos el capital para allá y el capital para acá. Ya vamos para el capital a ver si todo sale bien. Pues yo sí quiero ver a mi hijo. 2 años lejos de él. Pues yo creo que este viajecito nos va a caer de pura piocha. Siempre has de meter tu cuchara. Y tenías que venir pegado a la comitiva. Y mira en qué facha. ¿Y a poco después de vivir toda la vida con ustedes, me voy a quedar solo y abandonado? ¿Cómo no? Donde vayan ustedes, voy yo. Sí, ya lo veo, pero a fuerza. Ay, hija, no trate así al baloncillo. ¿Qué le quita? Ya sabe que donde comen dos, comen tres. Sí, pero comen menos. Bueno, ya cállate tu boca de usted. Y en vez de estar peleando, piense que vamos a ir a una gran ciudad a encontrarnos con muchas dificultades, con muchos líos y sobre todo a trabajar mucho. Ya verá, mi hijo. ¿A qué hora llegamos? Ay, mañana por el mañana, si el tiempo lo permite. Ver mi hijo en una casa tan elegante. Pues el papel dice bien claro, baratamiento número 7. Alejandro Vidal. Alfredo B. Abad. ¿Lo ve, viejo? Aquí no vive Farid. ¿Cómo será inocente, vieja? Alfredo B. Abad es nuestro hijo. Alfredo quiere decir Farid. La B, Basharut. Y Abad, el apellido de usted. ¿Y por qué se cambió el nombre y no se lo puso Basharut? Pues probablemente porque era muy largo y no cabían el tarjetas. ¿Qué deseaban los...? Doña Sara, don Eguil. ¿Cómo está, Bancho? ¿Cómo te lo va, viejo? Bien, señora. Aquí me tienen ustedes trabajando con don Alfredo. En estos momentos se acaba de levantar. Pasen, pasen. Bonita el casa. Bruno, como la del pueblo. No importa. Aquí nos acomodamos como sabueda. Beloncillo, muchachas, súbanselo para arriba con todo y equipajes. Baratamiento número 7, anterior arriba. ¿Y por qué hay 2 tarjetas al puerta? Es la de don Alejandro, un amigo del señor Alfredo. Entre los dos pagan la casa. ¿Y don Alejandro también es labanés? No, me parece que no, señora. Pásale, muchachas, pásale para adentro. Con confianza, como si estuvieras en tu casa. Mire quién está aquí. Don Pancho, qué gusto verlo. El gusto es mío, señorita. ¿Cómo le va, Pancho? Mira, nomás, Pancho, te parece al médico de allá, serio y estirado. ¿Verdad que es lindo esto? Pues... no está del todo mal. ¿A qué se debe este escándalo, Pancho? ¡Farid! ¡Majito, querido! ¿Qué te lo parece usted la sorpresa, hijo? ¡Qué bonito! ¡Caramba, qué guapo está! ¿Qué tal, mamá? ¿Qué hay de nuevo, viejo? Pero, ¿por qué no habla, hijo? Es que, francamente, no esperaba verlos por aquí. ¿Que no recibiste usted mi carta? Creo que sí, pero... Es que no me lo podía pasar más tiempo sin verlo, majito. Tanto tiempo lejos de usted ha sido para nosotros una verdadera quesadilla. Basudilla. No diga disparates, Naguib. Basudilla. Basudilla. Bueno, uno de esos sueños feos que tiene uno. Pero gracias a Dios ya estamos todos reunidos. Ay, sí, gracias a Dios. ¿Y en qué hotel van a parar? Hotel. ¿Hotel? ¿Vamos a ir a vivir en un hotel, teniendo mi hijo una casa tan bonita como esta? Lo siento, pero aquí no pueden quedarse. ¡Qué
no podemos quedarnos. ¿Por qué, mijo? Por varias razones. Yo recibo muchas visitas y además la casa no es mía. La comparto con un amigo. Ya sabemos, un señor Alejandro. Pero siendo amigo tuyo no le importará que nos quedemos. Es imposible, pero es que ustedes no comprenden. ¿Qué es lo que no comprende? Que ahora estamos en la capital y no en aquel pueblo. Ah, pero usted, señor, es mi hijo Farid, aquí en todas partes. Y lo único que comprende es que nos venimos a beber aquí. Sí, mamá, pero... No insista, vieja. Cuando Farid dice que no, por algo será. Además, la casa es muy chica. Probablemente no cabemos. Y quién sabe si a su compañero no le parezca bien vernos aquí. Bueno, majito, no se mortifique. Natalia, traiga el baquetito. La traje un regalito. Unas tacitas para que tome su cafecito árabe de usted. Gracias, mamá. Y le suplico que no me llame Farid. Mi nombre es Alfredo. Ya lo dije a su mamacita que Alfredo y Farid es la misma cosa. Bueno, ya no lo molestamos más, mijo. ¡Ándele! ¡Ándele, vieja! Muchachas, Beloncillo, vámonos con el músico a otra parte. ¡Ándele! Hasta luego, Alfredo. Adiós, hermano. Que te vaya bien. Adiós, majito. ¿Y cuando tengamos nuestra casa, lo irás usted a comer conmigo todos los días? Sí, mamá. Ay, que Dios lo bendiga. Ándele, vieja. Ya no molesta más. Adiós, hijo. Adiós, padre. Ah, y ya saben que me ha dado mucho gusto verlos. Sí, ya lo sabemos. A la vista, ¿eh? El gusto que le da vernos. Sí, chucha, cómo no. A mí ni siquiera me miró. Estos rotitos de la capital. No se lo ponga triste, señora. ¿No le parece que mi hijo está un poco cambiado? No, no piense eso, no. El muchacho tiene razón. No estamos en el pueblo. Él aquí trata mucha gente elegante. Y mire nosotros qué facha venimos. Pero él sabe que somos pobres. Pero sus amigos no. Aquí en México hay que aparentar riqueza, aunque no tenga ni un quinto. ¿Así se usa aquí? Claro. Pues no me gusta el gabatal. Bueno, vamos al Hotel San Julián de mi paisano Tufik, que ya después veremos qué tenemos que hacer. ¡Ándale, Beloncillo! ¡Jale con el maletas! ¡Ándale, Natalia! ¡No se me quede atrás! Pancho, prepárame la ropa de etiqueta. Sí, señor. ¿Qué hay, Alfredo? ¿Tuviste visita? Sí, gente de allá del pueblo. Chico, pues no es por darte coba, pero tu pueblo da unos ejemplares femeninos magníficos. Esa rubia de ojos claros es algo estupendo. Esa rubia de ojos claros es mi hermana. No me digas. Entonces, esos señores que iban con tu hermana son tus padres. Sí. Gente humilde, desde luego. Y extranjeros, como habrás notado. Y aunque nosotros hemos nacido aquí en México, tú sabes la gente cómo es. Ya me parecía que tenías algo de libanés. Hombre, eso tiene gracia. Además, te hace interesante. Pues ya lo sabes. Y como la gente es tan idiota, te suplico que esto quede entre nosotros. No te preocupes. Bueno, ¿qué esperas para vestirte? Lo siento. Pero no iré. ¿Cómo? Tenemos que ultimar el asunto de don Miguel del Llano. No tengo ánimo para fiestas y te ruego me dejes fuera de este negocio. Eso no puede ser. Estamos ya muy metidos en el ajo para que salgan ahora a relucir tus escrúpulos. ¿Nos hacemos ricos o vamos a parar donde tú sabes? Y recuerda los favores que me debes. El que me hayas ayudado no te da derecho a mezclarme en negocios que me repugnan. Además, tengo que ver a Graciela. Ese es todo el cuento, Graciela. ¿Y querer amarrar ese matrimonio de conveniencia no es también un negocio sucio? No te permito que intervengas en mi vida privada. Está bien, pero no te olvides que cuando te eches los escrúpulos y la honradez a la espalda, tendrás todo el dinero que quieras.
Ya está lista su ropa, don Alejandro. Gracias, Pancho. Ah, se me olvidaba. Son muy graciosos tus padres. Y muy pintorescos. Y tu hermana muy guapa, ¿eh? Muy guapa. ¿Se durmieron las muchachas? Hace ya mucho tiempo. Ajá. ¡Qué calor hace, señor! Al contrario, hija, hace frío. Lo que pasa es que tienes usted la cabeza caliente de tanto darle vueltas al mismo asunto. ¿Por qué no se acuesta para ver qué sueña? Ay. Estoy cansada. Pero no puede dormir. No sé por qué. Porque no deja de pensar en su hijo Farid. Recuerde que dijo que se llamaba Alfredo. Bueno, ¿qué? Se llama como se llama. Usted no se desvela por él. Negib, ¿tú no lo crees en la bata de la tía? ¿La bata? ¿La bata de quién? En la bata de la tía. ¿De cuál tía? Vamos, cuando tú piensas en una persona, y aquella persona está avanzando en uno. En la bata de la tía, Nagib. Ya sé qué quiere decir. Alta la batía, señor. ¿Cuántos demonios sabrán de hablar en el español? No, no creen esas burquerías. Pues yo sí. Y yo pienso que no pueda dormir porque mi hijo Farid está avanzando nosotros. Yo solo pienso en ti, Graciela, y no merezco que me trates de este modo. Lo que más detesto en un hombre es la hipocresía. Agradece que mi educación me impida decirte lo que merece. Déjate de rodeos y dime de una vez lo que tienes que reprocharme. Esta mañana recibí la visita de una mujer que asegura te unen a ella lazos muy íntimos. Es posible. Y me suplicó terminar a mis relaciones contigo. Es vergonzosa tu conducta, Alfredo. Es vergonzosa. Ay. ¿Qué podríamos hacer, señor, para que mi hijo vuelva a ser el mismo de antes? ¿Casarlo? ¿Casarlo? ¿Seguro? Para que Farid vuelva por el buen camino, es necesario casarlo con una muchacha buena, dulce, trabajadora. ¿Quieres que te prepare un café bien calientito? Para que se te pasen esos mareos. No es necesario. No tiene importancia. ¿Quién será? Supongo que no vendrán a cobrar la renta a las 11 de la noche. Buenas noches. Alfredo. Necesito hablar contigo. Precisamente iba a la cocina a preparar un poco de café. Con permiso. Quiero saber con qué derecho te has atrevido a ponerme en ridículo ante quien no tiene por qué enterarse de nuestras cosas. Yo misma lo ignoro. Pero tengo que defender tu cariño, sea como sea. Sí, ya lo veo. Hasta usando el socorrido recurso de inspirar lástima. Si se tratara de mí solamente, sabría soportar mi deshonra con dignidad. Pero, Alfredo, ahora no solo se trata de mí, sino de nuestro hijo. ¿Tu hijo? Ah, vamos. Con que un hijo, ¿eh? Ya comprendo. ¿Me crees tan tonto? Una nueva treta para retenerme, ¿no? No tienes necesidad de insultarme para eludir el compromiso. Tú volverás a tener un disgusto por causa mía. Pero, tonta, compréndeme.
Si vas a ser madre, razón de más para que trabajemos de acuerdo. No entiendo lo que quieres decir. Yo te quiero y tú lo sabes. Por lo tanto, para asegurar el futuro de nuestro hijo, debo llevar a cabo ese matrimonio que nos proporcionará bienestar y tranquilidad a todos. ¡Alfredo! Hay que dejarse de escrúpulos tontos. Graciela es rica, yo te sigo queriendo y todos contentos. ¡Sal de esta casa! ¡Ya te cuenta que no nos hemos conocido! Está bien. Pero conste que la culpa no es mía. Buenas noches. Dispénsame, señor. Desearía ver unos vestidos. Con mucho gusto. ¿Quiere hacer compras al mayoreo o menudeo? Pues, por lo pronto, ni tanto que no lo alumbre, ni tanto que le queme las barbas de él. Mayoreo, pero no mucho. Ah, ya comprendo. Un momento. Señorita Isabel. Tenga la bondad de atender al señor departamento de mayoreo. Está bien. Por aquí, señor. Muchas gracias, señor, ¿eh? Con tu permiso. Para joven o señora de cierta edad. ¿Los quiere para su esposa? No, a mi esposa ya no le queda bien ningún vestido. Antes, cuando lo casamos, parecía un varita de nardo. Ahora parece un tinaja. Pues usted no está muy flaco. No, ¿por qué me ha contagiado ella? Aquí tiene vestidos de diferentes clases. Necesito precios al por mayor para poner negocios, ¿sabe? Si tú me das buen precio, yo voy a ser cliente tuyo. Se le puede descontar un 15%. Tomaré los datos. Toma todo el que quieras, que al fin y al cabo, si no hacemos negocio, por lo menos tuve el gusto de conocer una muchacha simpática bonita como usted. ¿Cómo te lo llama usted? Isabel. Zabalita, bonito nombre, ¿eh? Apúntalo, mi gracia, por favor. Negui Basharut, para servirte a usted. Gracias. ¿Domicilio? Calle de Baraguas, 6. ¿Paraguas? Baraguas, no, hombre, no es Baraguas. Por ahí va, pero no es. Es este... Buraguay, 6. Ah, sí, Paraguay, 6. Esto, lo que pasa es que yo no voy a pronunciar bien, porque... Es... Desvénseme, es... Baraguay, 6. ¿Sabe? Como resulta que en estos momentos... apenas nos estamos cambiando. Lindos sombreros, zapatos, ropa usada que venta. ¿Dónde ponemos él? Vaya un pregunta. ¿No ve que son bar el sala? Aquí. Cuidado, no lo vaya a romper, señor. No tenga usted consuelo, señora. No pasa nada. 25 años de práctica en la honrada profesión de pasar tiliches de un lado a otro. ¿Pero qué diablos habla este señor que no lo entiendo? Dicharajos de la gente del pueblo, mamá. ¿Dónde se pone esto? Aquí, por favor. Cuidado, por favor. Usted no tenga consuelo, señora. ¿Cómo no lo voy a tener consuelo? Si Burboco lo hace pedazos contra el suelo. Ande, traiga los demás. ¿A qué, señor? El bubre está sacrón. Ay, mamá. Tanto preocuparse por unos muebles de segunda mano. Ay, no mortifique, hijita. Debe darle gracias a Dios de que por lo menos va a tener en qué sentarse. ¿Cuándo se le quitará el brazo mida? Ya vine, señora. Gracias a Dios. ¿Por qué tardó tanto, Baloncillo? Y por poco en el regreso. ¡Ay, Chihuahua! ¿De dónde saldrá tanto animal con rueda? Que quiere usted jalar para un lado, le sale un tren. Que jala para el otro, voy, te las un camión. Y una de pisotones, y una de arrempujones. Que no sé cómo sale uno con vida. Ya te lo acostumbrarás. ¿Y cómo le harán para saber que no es uno de aquí? Por todas partes me gritaban. ¡Ese pelao, al rancho! ¡Ese naco, al corral! ¡Órale, sonso! Me lo conocerían en la cara. ¡Seguro! ¿Trajiste el encargo?
Sí, patrón, aquí está. ¿Por qué lo trajiste usted? Yo te lo encargué, Jalewi. Pues eso fue lo que pedí, pero me dijeron que no se decía Jalewi, sino Jalea, y que no había más que de puro membrío. Jalewi quiere decir dulce de ajonjalí. ¿Cuándo abrandarás, baloncillo? ¿Cuándo abrandarás? Pues yo que sabía. Ya acabamos, patroncita. ¿Qué, no nos da para las aguas? Sí. Mamá, la propina para los cargadores. Yo no tengo aquí dinero. Dele un beso a cada uno. ¿Dijo un beso? Simón, eso dijo. Mire, patroncita, lo del beso, pues no nos caería mal. Pero de plano, preferimos la lana. Un beso da dinero. ¿Oíste? ¡Da dinero! Búsquete, lo habías recordado usted. Ah, vaya. Aquí tiene. Gracias, patroncita. Y ya sabe, usted no tenga nunca consuelo. Ay, jefa, por ese modo de hablar un día vas a tener un disgusto muy fuerte. Ya sabe que nunca puedes decir peso. Digo, beso. Rebeca, baloncillo, ayúdeme a poner el maceta. Pero mamá, ¿para qué las ponemos si todavía en tierra tiene? Para ganar tembo al tembo. Ándele, jálele parejo, ayúdeme. Deben ser los nuevos vecinos. ¿Qué gente más rara? Ahorita mismo me entero. No seas curiosa, mamá. ¿Cómo que no? Va. Buenas tardes. Buenas tardes. Ustedes son los nuevos vecinos, ¿verdad? Sí, señora. Apenas acabamos de cambiarlo. Aquí estamos para servirte, señora. Igualmente, gracias. Si algo se les ofrece, aquí nos tienen a mi hijo y a mí. Lo mismo te lo digo a usted. Estas son mis hijas. Y el charrito es su hijo también. No, este nada más es... Baloncillo. Pues mucho gusto, señor... Peloncillo. Y con permiso. Buenas tardes. Buenas tardes. Ándale, Rebeca. Vaya al comedor a poner la mesa para el cenas. ¡Ah! Y no se olvide de poner un cubierto para Alfredo. Pero todavía no se levanta. Son las 6 de al tarde. Es que se acostó muy tarde. Digo, muy temprano. A las 9 de la mañana. Pero este muchacho vive de noche como al murciélagos. ¿Todavía no tienes lista esa porquería? Ah, estabas aquí, papá. ¿Por qué no me habías avisado, Pancho? Acabo de llegar, hijo. ¿Cómo les ha ido? ¿Bien? Pues bien, en lo que cabe. No te vayas usted a creer que cabe mucho, pero en fin, ahí la vamos basando. Gracias, hijo. A mí no me ofrezca nada. Ya sabe que yo no acostumbra. Dispensa. No hay por qué. Vine porque su mamacita me dijo que viniera por usted para que cena con nosotros, hijo. Lo siento mucho, pero esta noche no puedo. ¿Qué? ¿Tiene otro compromiso? Sí. Uh-huh. Y además no me siento muy bien. Eso no tiene que decirlo. Luego se ve que está crudo, hijo. Dispénsame, no quise molestarte. Vamos a hablar como amigos, ¿quiere? Confiéseme una cosa aquí de hombre a hombre. A lo macho. Tus padres... Y a ti lo cayeron gordo, ¿no? ¿Por qué dice eso? Yo sé por qué. Contéstame. Ya no nos quiere, ¿verdad? No diga tonterías, padre. Es que ustedes no comprenden que ya soy un hombre y quiero vivir libremente. ¿Lo llama vivir libremente a dormir de día y andar de barranda toda noche? No todo es parranda. También trabajo. Mentira. Ya estuve en el almacén a preguntar. Dicen que usted no se va por ahí desde hace un año. Todavía está tiempo de cambiar, mi hijo. Piensa lo que hace. Piensa en su mamacita que lo adora. Déjese de sermones. Ya no estoy en edad para soportar regaños. Aunque tuviera 50 años, yo tiene derecho a regañarlo porque para eso soy su padre. Eso sería en su tiempo. Soy mayor de edad y puedo hacer lo que me dé la gana. Señor don Alfredo B. Abad, de aquí en adelante puede hacer lo que te dé al gana, que tu padre de usted no volverá a molestar más.
no quiero llorar, ya no te espero. Ya quiero sonreír, quiero vivir. Si vamos a gozar, yo soy primero. Y al son que yo les cante han de bailar. Adiós y en adelante, yo soy mano. Solo cartas marcadas se debe. No me imaginaba que tuviéramos tan cerca a un artista. Ah, ya de tomadura de pelo y todo, vecinita. No, se lo digo en serio. Canta usted muy bien. Trabaja en alguna radiodifusora. Ni soñarlo. Bastante trabajo tengo con ayudar a mi madre en su comercio. La que sí parece artista es su hermanita. Pero creo que no le gusta la música. Sí le gusta. Natalia, pregunta al señor si te gustó la canción. Pues... Me llamo Pepe, vecinita. Y yo Rebeca. No me diga vecinita, que así le dicen aquí a los gendarmes. Voy a cantar una canción dedicada a su hermanita. Muchas gracias, Pepe. Ahí va la canción. Presumida, presumida, deja ya de estar dormida, deja ya de estar dormida. Presumida. Le agradezco mucho la dedicatoria. Se ve que es usted muy galante, señor. ¿Tú de qué te ríes, idiota? Oh, vaya, yo estoy aquí soñando. Ya no puede uno ni soñar. Su papá, Rebequita. Ya vino, viejo. Ya. ¿Y Alfredo? No viene. ¿Que no viene? No. Tiene un brumiso. Ah, ya comprendo. Me quiere tomar mi velo mío. Alfredo está escondido. Y usted me pone la cara muy seria para que yo se lo crea. Lo voy a buscar. No busque, vieja. Su hijo de usted no viene ni vendrá. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Dígame la verdad. ¿Por qué no viene? Porque es un ingrato que ya no lo quiere sus padres. No lo puede creer. Pues váyalo creyendo. Tú siempre estás acabocada con él. Lo cree una palomita. Y tu hijo de usted es un gabalán. ¡Del favor! No llame gabalán a mi hijo. Sí lo llama. Porque usted tiene el culpa de que se echó a perder. Tú quisiste traerlo usted a la capital para hacer de él un gran personaje. Y lo único que ha conseguido es que... reniega de sus padres. No. Tú hablas así porque está enojado con él. Seguro lo dijo alguna impertinencia y él le contestó. Mi hijo... no es capaz de renegar de sus padres. Lo que pasa es que usted es un viejo regañón, es grosero. No se manda conmigo, ¿eh? Bel favor, mire, no me obligas a cometer un desbarate. Pues bel favor, no hable mal de su hijo. Mi hijo, ese sinvergüenza no es mi hijo. ¿Qué dice, negrito? Que no es mi hijo. Fíjese, señor, que me está ofendiendo. Me consta que lo es. Pues oféndate todo el que quieras, pero ese desnatalizado no puede ser mi hijo. Entonces, ¿por qué Sambra dijo que era su retrato de usted? Porque le harían el favor en el fotografías. Pero yo soy más bonito. Y sobre todo, yo tiene bueno el corazón. Mira, señor, abra bien tus orejas de usted y fíjate bien en lo que te voy a decir. Desde ahorita, usted y yo hemos terminado para siempre. ¿Quiere decir que me corre de mi propia casa? No. Puede seguir viviendo aquí. Pero aunque estemos juntos, hágase cuenta que en medio de nosotros pasa el río Nilo. Está en una orilla y yo a la otra. Y no hay barcos para pasar. ¿Eh? ¿Comprende? No hay barcos. ¿Qué pasa? ¿Ya cenamos? ¿Y Alfredo, papá, no viene? No. No viene.
Qué lástima. Pero, ¿qué tienes, mamita? Jaqueca. Dígale a su madre que puede bastar a cenar. Dígale a su madre que no tiene apetitos. ¿Pero qué es lo que les pasa? ¿Qué pasa? Casi nada. Pasa en medio de los dos el río Nilo. Y a mí el barcas me viene flojas, ¿entiendí? Porque no las necesita para nada, ¿oye? Para nada. ¡Natalia! ¡Baloncillo! ¡Ya basta de concertos! ¡A cenar! ¡Ándale, baloncillo! ¿Qué modales son esos, mamá? ¡No lo importa a usted! ¡Los que me da el gana! Buenas noches, vecinita. Pregúntele a su padre si no va a comer kibbe. Pero mamá. Dígale a su madre que no quiero kibbe. Pregúntele que si ensalada tampoco. Que si ensalada tampoco, papá. Tampoco. Dígale que no la sabe hacer. Dígale que la sabe hacer mejor que él. Vaya. Ya se están modernizando, ¿eh? Ya pelean a la hora de comer como los matrimonios aristócratas. Dígale a su hermana que... Ah, no. A esta sí se lo puedo decir. Mira, niña, no te metes a usted en lo que no te importa a usted, que no está el horno para bolillos. Pareces niño, papá. Y tú, mamá, ¿no has dicho siempre que la mujer es más comprensiva que el hombre? Pues pon el ejemplo. Eso he dicho siempre. Por ahora estoy como aguas para chocolate. No me toque, del favor, no me toque. Pero si nadie te está tocando, mamá. Patrona, si quiere que le toquen algo, le diré al vecino que le eche una cancioncita. Cállate tú, sanvergüenza. Ah, chirrión, pues qué genio. También en San Juan hacia aire. Voy, te las... Primera vez en nuestra vida que mis hijas ven este espectáculo. Ándale, ajitas. Cenan ustedes, yo no voy a comer nada. Ni yo tampoco. Burmí, no lo haga, ajita. Cene. Si no es por ti, mamá. Es que quiero guardar la línea. Papá tiene razón. Es la primera vez que pelean ustedes. Y eso no está bien, mamá. ¿Cómo? ¿Se va a poner Dilbar desde el... sanvergüenza de su padre? Esto no lo aguanta más. Con permiso. No hay derecho, mamá, para tratar a mi padre de esa manera. ¿Usted tampoco vas a cenar, baloncillo? Yo sí, patrona, yo no soy tan delicado. Pues cómase todo usted lo que haya a la mesa. Vóytela con carbonato. Premiero, consienten al hijo. Y luego se enojan con el tarugo y el padre. Pero el culpa tienes yo. Yo nada más. ¿Para qué viene? ¿Qué? ¿Quién me dijo que viene? ¿Para qué? Eso. ¿Baloncillo? ¡Baloncillo! Mándase, patroncita. Pregúntale a ese hombre qué está haciendo aquí. ¿A quién, al patrón? Sí. ¡Pregúnteselo! Patrón, ¿qué está haciendo aquí? ¿No le ve que me voy a acostar? Dice el patrón que se va a acostar. Dígale que lo siente mucho. Por aquí no se puede quedar. ¿Pues qué se traen ustedes, patroncita? Lo que no le importa a usted. O se va su señor, o me voy yo. No, dígale que no lo gaste subiles. Ya me voy. Señora, usted pusiste usted el río Nilo entre los dos. Bueno, yo pongo el Mar Negro. Buenas noches, señora. Con permiso. Veloncillo, hoy duermo yo contigo, con usted. No, patroncito, si hasta canta dormido. Mejor aquí me quedo. Aquí tiene tus medias, Barchanta. Gracias, don Egid. A ver si no me salen pasadas. Si le salen a usted pasadas, se da una pasada por aquí y yo te las cambio. Está bueno, pero a ver si no se echa para atrás. Si me echo para atrás, me caigo, hombre. ¡Bástala, Barchanti! Acá está la verdadera barata del mercado de la ganía. ¡Pásele! Aquí está Egid Basharut, del terror del Palacio de Hierro, del puerto de Liverpool y de la Casa Sir. Patrón.
¿Qué pasa? Padrón, que si le dejamos esta chula este vestido en 40 pesos. Bueno, nada mal porque lo dice Baloncillo, llévatelo usted. ¿Cuánto va a dar de abono? 3 pesos a la semana. ¿Cómo te llama usted? María del Rosario. Ajá. María del Rosario. Qué lindo nombre, chaparrita. Ay, pues ni tanto. ¿Y a usted cómo se llama? Pues no lo vas a creer, pero yo ya no sé ni cómo me llamo. Ahora que todos me dicen Piloncillo. Pues es un hombre muy, muy dulce, ¿verdad? O si a usted le gusta, chula, me dejo dar una mordidita. Ay, ¿cómo será usted de veras? Aquí tiene su vestido. Y no deja de venir a visitarnos. Caray, qué suerte tiene con el gatas, Baloncillo. Pero cierre tu boca de usted que se te va a meter en moscas. ¿Cómo los peines? Ah, ese te lo voy a dar muy barato. ¿Con que sí, don Egip? ¿Qué calladito se lo tenía? No, Marchanta, no se lo puedo dejar a ese precio. Lo menos que pensé es que tendría por vecino a un competidor, como quien dice un enemigo. Pero, ¿qué diferencia? Usted ya tiene muchos años de establecida y yo apenas empiezo. Además, no quiero perjudicarte a usted nada, doña Rajona. Me llamo Regina, don Egip, no Rajona. Perdona, señora. Te digo Rajona porque no puede pronunciar Regina. Con esa cara de tarugo, bien que engaña a la gente. No se manda, ¿eh? No se manda conmigo, por favor. Mire, ni yo engaño a nadie, ni soy tan tarugo como usted piensa, doña Rajona. No me diga, Rajona, que no me voy a dejar. Lo que usted venda a peso, lo doy a tostón. Lo que usted dé a tostón, lo doy a 10 fierros para que vea que no soy Rajona. Pero no está usted enojada, ¿verdad, doña Rajona? Mire, Baloncillo, aviénteme esa caja que tengo aquí para la señora. Para doña Rajona, de su amigo Neguip. Ah, caray. No le digo qué buena mano izquierda tiene don Neguip. Ya me tenía preparada mi covadonga. No, hombre, es un bata muy elegante para cuando te levantas en la mañana como loca toda desveinada. De todos modos se lo agradezco. Pero no se vaya a creer que con esto me duerme. Competencia es competencia. Pase de Marchanta. Pase de la gran barata del río Consulado. Todo barato, todo regalado. Pásale, Marchanta. Pásale a la verdadera real barata del río Consulado. Digo, del río Nilo. Pásale, todo barato, todo regalado. ¿Verdad, Beloncillo, que doña Rajona grita mucho, pero es muy buena? Rebeca, pregúntale a su padre qué hora es. Las 9. Ya no esperes más, mamá. Siéntate y cena. Ya le he dicho que no cena hasta que no venga mi hijo. Rebeca, dígale a su padre que si va a esperar a Alfredo, que lo espere sentada, porque Barata se va a cansar. Rebeca, dígale a su padre que ya fui a ver a mi hijo. Y como a mí sí me quiere, me prometió que va a venir a cenar conmigo. ¿Lo oye? Conmigo nada más. Ay, me parece que ya no tendré que esperar sentada, porque ya ha llegado el que no iba a venir. Rebeca, pregúntale a su padre cómo le quedó el ojo, si ha esterado o flojo. Rebeca, hágame el favor de llevarme mi ojo, mi café, allá al corredor. Ay. Básala, señor. Estás usted en tu casa. Gracias, señora. Alfredo no podrá venir. Válgame Dios. Pero váselo a la sala, por favor. Muchas gracias. Válgame Dios. Guru, ¿qué le pasó a ese muchacho? Nada malo, señora. Un compromiso de última hora. Buenas noches, señor. Buenas noches. Mucho gusto de verte por tu casa. Al señor Basharut. Padre de mis hijos, porque Dios quiso, porque lo que es yo. Señor Alejandro, compañero de Alfredo. Ah, vaya, a sus órdenes. Supongo que se irá pronto porque ya es hora de dormir. Con permiso. Siéntate usted. ¿Ya cenó? Ya, señora, gracias. Entonces vas a tomar un tacito de café. Te lo voy a preparar. Ah, mire usted, señor. Le voy a presentar a mi hija Natalia.
Ya tenía el gusto de conocerla cuando visitaron a Alfredo. Sí, lo recuerdo perfectamente. ¿Ah, sí? Pues mira, acompáñalo mientras voy a preparar café. Con su permiso, señor Alejandro. Siéntese, por favor. ¿Y a qué se debe esta grata sorpresa? A mi deseo de volver a verla. Disculpar a Alfredo me proporcionó el pretexto. Ah, vaya. Pues si es así, me alegro que mi hermano no haya podido venir. ¿Entonces me autoriza a visitarla sin que tenga que recurrir a estos ardides? Puede venir cuando guste. Aunque no sé si mi papá... Bueno, usted comprende. Sí. Parece que no le soy muy simpático. Pues sí es simpático el amigo de Alfredo. ¿Crees que le gusta este café? Si no le gusta este, le hago otro al estilo mahacano. Sirve aquí para mi papá. Ay, usted es hembra de la lambascona de su padre. Presumida, presumida. Oiga, don Bebitos, ¿no puedes cambiar la cancioncita? Ya parece disco rayado de fanógrafo. Siempre presumida, presumida. Es que esta canción tiene sus bemoles. Por eso me gusta. Pero si quiere, canto otra cosa. Sí, cante el Cacarachas, el Valentines. Algo de mis tiempos, cuando era yo Caranel, en Revelación. ¿Tu café, papá? Gracias, mijita. ¿Usted, Pepe, no quiere un poco? Gracias, Rebequita. Y para usted, don Negui, ahí va la canción. Llevando el 30-30 y mis canas, cruzadas en el pecho como en cruz, me muero donde quiera por mi patria, lo mismo allá en Cahuila que abajo en Veracruz. Y con mi carabina compañera, defiendo mi bandera con valor. Hoy yo me voy con Pancho Villa, hoy para entrarle a Torreón. No vale que me mate de rifle de cañón, jurando en combate por la que cantaba en el pueblo. Ándale. De corazón a corazón, con la mayor sinceridad, oye mi confesión de amor que solo tú sabrás, para adorarte solo yo. Para quererme solo tú, qué locura querer así, tú en mí, yo en ti, muriendo de amor, con mi dolor hecho verdad, con tu verdad hecha dolor, hoy que habré de partir sin que pueda. En donde quiera he de pensar en ti, con la esperanza de tornar de corazón a corazón. Te digo que te quiero. Ya está bueno, ¿eh?
Yo creo que ya está bueno. Ahora te voy a cantar a usted una canción de allá de mi tierra. ¿Eh? Chuna, 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 chuna. Ojia merilla, chuna, chuna. Tamajel talé, tamal pajarilla. Ojia shemenia rush. Na, la, la, na, 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 na. Peloncillo, va un favor, me estropea cervecitas. Oh, vaya, pues no lo olvide. A ver, cuando lo vuelves por aquí, y dale mi recado a Alfredo, por favor. Con mucho gusto, señora. Ajita, acompáñalo hasta la puerta. ¿Cómo no, mamacita? Buenas noches, señor. Buenas noches, señor alejándose. Alejandro. Ah, Alejandro, eso es. Es cosa de la pronunciación, ¿tú sabes? De todos modos, buenas noches. Rebeca, vamos para adentro. Enseguida voy, mamá. ¡Nada de enseguida! ¡Acústarse todo el mundo! ¡Ándele, don Neguín! Vaya a acostarse porque si no lo va a regañar su costilla. A esa costilla le voy a descomponer el hueso un día de estos. Hasta mañana, doña Rajona. Buenas noches. Hasta mañana, Pepe. Que duermas bien, Rebequita. Gracias. Hasta mañana. ¡Demonio de Rebeca! ¿Qué lo pasa con usted? ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Qué diablo de vieja tan gritona! ¡Caray! Ya le dije a doña Sarita que no tiene hora fija de llegar. Es inútil que lo espere. No importa. Yo lo espero para entregarle estas golosinas. ¿Dónde está el cocinas? Por ahí. Óigase, doña Sarita, pero... No hay vero que valga, señor. No hay vero que valga. ¿Cómo se lo va a alegrar comiendo este kipi? Mientras tanto le hago la ensalada que tanto le gusta. Traiga harina un traste. ¡Pancho! ¡Pancho! ¡Ma hijo! No le diga que estoy aquí para darle sorpresas. Diga, pues, señor. Prepáranos un cóctel. ¿Dulce o seco? Dulce, fuertecito. Un término medio. Acuérdate de lo prometido. Tomamos una copa y nos llevas a casa. ¿Y a qué se debe este pequeño agasajo? Cosas de Alfredo. Graciela y yo estamos celebrando nuestra reconciliación. Bueno, pues a darse un beso. Sí, que te lo den. Como quieran. Muy bien, muy bien. Alfredito Saniurque. Mira qué seria se ha quedado la cocinera. El que se ha quedado serio es Alfredo. Sigue besándome. Pero, hijo, ¿qué respeto le tienes a tu criada? ¿Y desde cuándo tienes a esta nueva sirvienta en tu casa? Perdón, señor. No quise molestarlo. Es que ya me iba y quería pisar. Pero por mí, no mortifique a usted. Puede seguir. Qué graciosa. Habla como los paisanos. Ahora sí ya puedes presumir, Alfredo. Tienes una cocinera extranjera. ¿Y usted, señor? ¿No dice nada? ¿No quiere aclarar nada? Por lo menos diga a estas señoritas cómo consiguió los servicios de esta cocinera. Yo... Pancho, ¿qué pasa con esos cócteles? Das veces, señorita, que le hayan interrumpido. Buenos días. Que le vaya bien, paisana. Con permiso. Alfredo, ¿esa mujer está llorando? Sí,
Así es ella. Algún disgusto. No te preocupes. Salud. 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 Señora, si tiene algo que decirme, le suplico que vuelva cuando no esté ocupado. Solamente quería decirle que me voy para no volver. ¿Lo ha oído? Para no volver. Tiene otro coctelito, Panchito. ¡Ahí va, Panchito! ¡Panchito, un coctelito! Más corrientito, Zabalita. Mi clientela no da para tanto. Perdone, don Eguiz. ¿Qué le pasa, Zabalita? ¿Se siente mala? No es nada. Me siento mejor. ¿Cómo que no es nada? Y por poco das usted el azotón. Digo, por poco te caes usted. ¿Quiere que avise al patrón? No, don Eguiz. Por favor. Pero cómo no, si está muy válida usted. Ahorita mismo... No. Se lo ruego. ¿Quiere usted que me despidan? ¿Por qué? ¿Por estar enferma? ¿Cómo no? A ver, que lo hagan. Que lo hagan. Nos quejamos inmediatamente a la Junta de Consolación y Argüendaje. A ver, que lo haga. Don Egui, si algo me estima, le suplico que no hablemos más del asunto. Le costaría el empleo. ¿Por qué llora? ¿Qué le pasa, linda? Ábreme tu corazón como si fuera tu padre de usted. Oh, no me tiene confianza. Es que mi enfermedad es natural. ¿Me comprende? ¿Natural? Vamos. Cosas que pasan, ¿no? Cosas que tienen que pasar. Ahora comprende todo. Y como no soy casada... Pues, es un delito. Yo trato de ocultarlo. Pero francamente, no sé qué voy a hacer. Gracias, Abelita, ¿eh? Muchas gracias por la confianza que me ha tenido, ¿eh? Está bien, señorita. ¿Y quién es el padre del futuro Zabalito? El nombre no viene al caso. Uno de tantos. La misma historia que se repite. Lo de siempre. Un sinvergüenza que abusa de la buena fe de una muchacha. Yo tengo hija, Zabalita, y por eso la comprende. Estoy a tus órdenes, como te dije antes. Como si fuera tu propio padre de usted. Gracias, don Edith. Dios se lo pague. Dios. Dios libre a mis hijas de caer en manos de un desalmado como ese. Hasta luego, ¿eh? Si lo desearas, verías que no es tan difícil salir solos. Seríamos muy felices. Te quiero mucho, Natalia. Y tú sabes que soy un caballero. Mamá. Buenas tardes, señora. ¿Cómo te lo va usted? ¿No sabe que no quiere que reciba Baceta? ¿Cuando no esté aquí? Pasaba casualmente y quise saludar a Natalia. Pues procure saludarla cuando yo esté al casa. Así lo haré, señora. Hasta pronto. Adiós, Natalia. Adiós, Alejandro. ¿A qué se debe ese cambio, mamá? Anoche estuviste muy amable con él. Ay, ajito de movidas. Hay un refrán árabe que dice... Aguja sabe lo que cose... Y Dedal sabe lo que arrambuja. Nadie sabe con quién lo trata usted. Hay que desconfiar. Manías, mamá, nada más que manía. ¿Qué le pasa a la reina? Que va como alma que lleva el diablo. No le haga caso. Buenas tardes. ¿Qué hay, papacito? ¿Cómo va, hija? Tráigale el pantuflas a sus babacitos.
Aquí están. Te preparo un cafecito. Un cubita de anís le sentará mejor a su babacita, hijita. Oiga, ¿que su mamá de usted está borracha? No, papá, ¿por qué? No parece la misma de ayer, ni la de otros días. ¿Verdad que no? Qué bien descansa el patas con el chanclas. Con razón dice el dicho, te quiero más que a mis zapatos viejos. Tómatelo usted su cobita de anís, señor. ¿Lo ha trabajado mucho? ¿A mí lo pregunta? Claro. Sí. Ha trabajado mucho. ¿Él está muy cansado? ¿Pero qué lo pasa a usted, señora? ¿Se da cuenta de que estás digiriendo tu palabra a mí? Claro que me da cuenta. ¿Pero qué pasó? Si usted y yo estamos separados, completamente separados. ¿Qué pasó con el río Nilo? Se secó. ¿Tan pronto? Sí, viejo. Porque usted es muy bueno. Y yo la pido perdón por todas las groserías que yo le he hecho. Entre usted y yo no hay que pedir perdón. Son muchos años compartiendo juntos pena y alegría. ¿Pero qué le pasa? Dígamelo. Nada, viejo. Que soy una madre muy desdichada. Tenía usted razón. Farid no nos quiere. Se avergüenza de sus padres. Ah, por fin se convenció. Sí. Yo estuve a su casa. Unas muchachas que fueron con él me tomaron por el criadas. Yo esperaba que él dijera, no, señoritas, no es el criada, es mi madre. Pero no dijo nada. No dijo nada. No llore, hija. Yo también. Me pasó lo mismo que usted. Pero me di valor pensando en que mi esposa me quiere mucho. Usted consuélase sabiendo que nunca te faltará el cariño de tu marido. ¿Me quiere mucho? Mucho. Mucho más que a mis zapatos viejos. ¿En cuánto me va a dar estas camisas? Por ser para ti en 20 pesos. Esas mismas camisas aquí las doy a 15 pesos. Bueno, si la señora se las da más baratas, vaya con ella. Vamos a ver si son las mismas. ¿Las mismas? Mírelas a usted. Deme dos. ¿Calcetines? ¿A qué tiene? ¿Y estos cuánto? 3 pesos par. Deme 3 pares. Esos mismos calcetines los doy a 2.50 el bar, señor. ¿A verlos? Mírelos, igualitos. Pero, mamá, con esta clase de competencia se van a arruinar los dos. No leas, hijo. A ver, ¿quién se raja primero? En el becado va a llevar el Beneficia. Don Egip, los dos no cabemos en la tierra. O se muere usted, o me muero yo. Mire, señora, no se enoje. Por mí, muérase usted primero si quiere. Vamos a ver. ¿Cuánto perdió en las camisas? 2 pesos en cada una. 1, 2, 3, 4. ¿A qué tiene usted? Yo perdí 50 centavos en cada bar de calcetines. Es 1.50. Démeme 1.50. Aquí tiene.
Todavía me sales debiendo 2.50 que en cualquier otra mercancía, dándola más cara, lo puedes sacar. Pues, creo que tienes razón. Naturalmente, pero dando más cara la mercancía, nunca más barato. ¿Me comprende? Así, los dos de acuerdo y a ganar dinero. Entonces, ¿amigos? Naturalmente que amigos. ¡Pásale, marchanta! ¡Pásale, marchanta! ¡Verdadero barato del mercado de lagunías! ¡Acá están, Negui Pacharut! ¡Pásale! ¡Pásale, marchanta! ¡Pásale, acá está la verdadera barata! ¡Pásale! Aquí están los vestidos. ¡Ah, qué bueno! Oiga, Baloncillo, ¿quién te desmayó usted? ¿La señorita Zabalitas? No, la señorita Zabalita está muy enferma. ¿Cómo? ¿Quién te dijo usted? Pues la señorita Carmelita. Ah, pobre muchacha. Voy a salir un rato, ¿eh? Tenga cuidado. ¡Doña Rajona! Por favor, va a salir un momentito. Tenga la amabilidad de echar un ojo en el establecimiento, ¿quiere? Falta de confianza. Si no se me ocurre enviar a Beloncillo al almacén por la mercancía, no me hubiera enterado. No hay derecho, Zabalita. No quería molestarlo. ¿Y quién le dio mi domicilio, don Eguir? Carmelita. Y me dijo también que estuvo usted muy grave. ¿Y el padre de este niño ya sabe que nació? No. Ni falta hace. Con lo poco que teníamos ahorrado, ha sido suficiente para atender a todo. Y es bonito el muchacho. No sé por qué siento tanto cariño por él. Y por usted también, Zabalita. Porque todavía hay gente buena en el mundo, don Egui. No sabe cuánto se lo agradezco. ¿Usted será su padrino, quiere? Sí, cómo no. Y mi mujer, almadrina. Desde luego. ¿Quiere hacerme el favor de entrar en aquella habitación y traerme unas cucharadas que están sobre el buró? No faltaba más. Ay, Isabelita, amor de mi vida con todo mi corazón. Alfredo. ¿A qué viene, Zabalita? Gracias. Tengo que tomarla dentro de media hora. Zabalita, perdóneme que abusando de su confianza me haya atrevido a leer lo que dice aquí. Palabras, don Egui. Palabras que se lleve el viento. De manera que este es el desgraciado, canalla sinvergüenza, que abusó de tu inocencia. Sí, señor. De modo que este bandido es el padre de esa criatura inocente. Parece mentira. ¿Quién me lo había de decir? ¿Lo conoce usted? No. No lo conozco. Pero no quiero verlo ni en retrato. ¿Dónde ir? Desvénzame, Isabelita. Desvénzame. Perdiste tu retrato. Pero yo te juro que te voy a traer otro más grande. Tal vez de cuerpo entero. Nos vemos. Es una imprudencia, Alejandro. Es ir deliberadamente a meterse a la boca del lobo. Siendo tú el que cobra el documento, no hay peligro. No sé por qué te alarmas de ese modo. Pero no dices que hay una denuncia y que ya están sobre aviso. Sí. Pero todas las sospechas recaen sobre mí. Es que me ven aparecer en un banco e inmediatamente se imaginan que se trata de una falsificación. En concreto, lo que tú quieres es que yo afronte el peligro. No hay ninguno si vas tú. Está bien. Pero con esto liquidaremos para siempre nuestras cuentas. Así se habla. Bueno, ni una palabra más. Mañana a las 10 tendrás aquí el documento. Salud. Nos vemos. ¿Alfredo? Ahí lo tiene.
Pero pase. Ya sabe que esta es su casa y será siempre bien recibido. Perdóneme que yo no le puedo ofrecer así la mía. ¿Puedo hablar un momento con usted? ¿A qué se debe el milagro? Le prometí no volver a molestarlo más. Y no hubiera vuelto a avisar su casa si no fuera porque me trae un negocio importante. ¡Gracias! ¡Estoy bien de pie! Oh, papá, siéntese. No venga con indirectas. Ya sabe que esta es su casa. Muchas gracias. Pero da la casualidad de que mi casa es la casa de un hombre decente. Bueno, usted dirá. Estoy listo para oír el sermón. ¿De qué se trata? No se trata de mí, ni de su madre, a la que ha permitido usted que traten como a una criada. En dos palabras, Zabalita ha tenido un hijo. Ah, vamos, ¿ya? No lo esperaba tan pronto. Pero ¿a quién diablos has salido tú? Farsante, descarado, boca vergüenza, dándote esos humos de persona importante. Di, ¿a quién? Supongo que alguno de la familia, ¿no? Dios me libre. Tus padres somos pobres y humildes. Y no abusamos como usted de la hospitalidad que nos da México. En resumen, no permitiré que engañe a Zabalita. ¿Y quién puede asegurar que yo soy el padre de esa criatura? Yo. Yo, canalla sin vergüenza. Yo que sé que es una mujer buena y trabajadora. Yo que he visto lo que ha sufrido y las venas que pasa por su abandono. ¿Y qué quiere usted que yo haga? Reconocer a su hijo, a mi nieto, y dar su nombre a esa pobre muchacha. Vamos, padre, despierte que está soñando. ¿Eso era todo? No podrá decir que no lo escuché con toda atención. Dispénseme, pero tengo que salir. Alfredo, Alfredo, no haga que me olvide que es mi hijo. Y sobre todo no olvide que no soy un chiquillo para que me zarandee. Y agradezca el respeto que le tengo. ¿Respeto? ¿Ha dicho respeto? O como quiera usted llamarle. Buenas tardes. Y no es eso todo, don Egui. ¿Cómo? ¿Hay más? Yo no hubiera querido decírselo a usted nunca, pero ahora es necesario. El señor Alejandro ha obligado al señor Alfredo a que se presente mañana a las 10 a cobrar un cheque falso. Han falsificado la firma del cheque. En cuanto lleguen a cobrarlo, avísenos. Estaremos aquí cerca de usted. Ya sabe la señal. Está bien. ¿Bueno? Sí, señor gerente, ya hablaron conmigo. Sí, aquí tengo un facsímil de la firma. ¿Cómo? Sí. Sí, señor, comprendo. Está bien, señor, así lo haré. ¿Está nervioso? ¿Yo? No, señor. ¿Por qué? Me pareció. Aquí tiene, 5,000 pesos. Hubiera jurado que ese era el tipo. Por lo menos estaba muy nervioso. Como usted ordenó, hice efectivo el pago. Aquí tiene usted el cheque. Muchas gracias. Y le ruego no comente esto con nadie. Muy bien, señor. Con permiso. Ya puede estar tranquilo, señor Bacharú. Por esta vez ha logrado librar a su hijo de ir a la cárcel. Muchas gracias, señor. No sabe cuánto se lo agradezco. Anímese, hombre.
Al fin y al cabo, ya evitó el que su hijo cayera a la cárcel. El que va a caer en el cárcel soy yo. Y mi hijo Alfredo los vital del baliza que le voy a sonar. Por favor, que no se entere mi esposa de esto. ¿Pues qué se cree, que soy tan boquifloja? No, no, sí, ya sé que es usted muy buena. Si no hubiera sido por usted, ¿qué hubiera hecho yo? Muchas gracias. Déjese de cumplidos. ¿A poco se cree que por 5,000 mugrosos pesos iba yo a permitir que usted pasara semejante pena? Pues no faltaba más. Vete, Alejandro, que no te vean por aquí. ¿Entonces? Sí, pero tengo que esperar a que se acuesten los viejos. Espérame en el coche a las 10 en punto. ¿A dónde lo va, viejo? Voy en el teatro. ¿No, mamita? No, si no voy a ver el función, voy a... a cobrar unos centavitos. Cuidado con enamorar muchachas. No tenga cuidado, vieja. Yo ya estoy como algunos frajoles. Por más que los hierbas y los hierbas, siempre están duros y arragados. ¿Dice que está en ese club? Sí, no pierda la dirección. Ahí lo encuentra con toda seguridad. Gracias, Mancho. Entiéndeme, Alfredo. Lo que quiero saber es si vas a venir temprano o no. Ah, muy bien. A las 5 de la mañana. Bueno, sabes, no quiero que vengas antes porque voy a traer una amiga. Ajá. Gracias, Alfredo. Hasta luego. Pancho. Pancho. Mande usted, señor. Puedes irte de paseo a donde te dé la gana. Pero, señor, si yo tengo mucho que hacer. Que te vayas, te digo, y pronto. Necesito estar solo. Está bien, señor. A ti te pasa algo, Alfredo. Te aseguro que no, nada. No estoy de humor, eso es todo. Bueno, salud. 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 Señor Abad, un caballero se hablar con usted. ¿Un caballero a mí? Sí, señor. Soy yo, señor Abad, si usted me permite. Hombre, no hay derecho que vengan aquí a cobrarte los abonos. Déjense de bromas. ¿Cómo va a cobrar abonos a un muchacho de una familia tan rica? Porque su padre tiene mucho dinero, ¿verdad, don Alfredo? Le suplico que si algo tiene que tratar conmigo, lo haga cuando estemos a solas. ¿Y dónde podemos estarlo? Con permiso. Bien, ya te escucho. Qué imprudencia venir a buscarme hasta estos lugares. Es el colmo. Solamente vine para entregarle a usted este documento por el cual he pagado hoy mismo 5,000 pesos, evitando que tu pobre madre muera de pena y a usted lo lleven al cárcel. Adiós, hijo. Ahora sí ya te prometo a usted, ya no volveré a molestarlo. No debiste traerme aquí, Alejandro. No tiene nada de particular. Advertí previamente a Alfredo para que no viniera a interrumpirnos. Nuestra estancia aquí será breve. El avión sale dentro de 2 horas. El disgusto que se llevarán mis padres va a ser terrible. Es la única manera de lograr nuestro anhelo. Ante lo irremediable, tendrán que doblar las manos y ceder. ¿Me juras cumplir tus promesas? Tonta. Todo está dispuesto. El avión nos llevará lejos a vivir una vida llena de sorpresas. Tienes razón. Estoy cansada de vivir pobremente, sin ningún aliciente, sin ninguna esperanza. Por nuestra felicidad. Debe ser ese idiota de Pancho. Entra en esa habitación y no salgas hasta que te llame.
Pero Alfredo. Perdona, olvidé las llaves. Dijiste que vendrías a las 5 de la mañana. Sí, pero me alegro de encontrarte aquí. ¿Qué? ¿Necesitas algo? Sí, necesito 5,000 pesos. Los 5,000 pesos que cobré en el banco. ¡Estás loco! Lo estaba. Mejor dicho, estaba dominado por ti, que no has hecho otra cosa que obligarme a cometer actos indecorosos. Pero ya es bastante. De modo que me vas a devolver el dinero porque no fue al banco al que estafamos. Se lo robé a mi padre, que hizo bueno el documento, y gracias a él no me detuvieron. No entiendo bien lo que quieres decirme. De todos modos, no puedo darte ese dinero por la sencilla razón de que no lo tengo. ¿Cómo que no lo tienes? No lo tengo. Y no me vengas con sentimentalismos cursis. Ahora vete. No puedes permanecer aquí. No me iré sin ese dinero. Además, ya estoy harto de tu tutela. No quiero soportarte más. Has abusado todo el tiempo de mi buena fe. Lo que he hecho es sacarte del anonimato en que vivías. Hacer de un pobre desconocido hijo de árabes aboneros desprecio. ¡Alfredo! ¡Alfredo, por Dios! Natalia, ¿qué haces aquí? De manera que tú eras la aventura que traía este entre manos. Pero te has atrevido a pisotear el honor de los viejos. ¿No estabas conforme con tener un hermano estafador? Por la vida de mi madre, te juro que no tienes por qué avergonzarte de mí. Vámonos de esta maldita casa para siempre. No le busque más, doña Sara. Le digo que se largó con ese sinvergüenza estirado y pedante que venía a visitarlo. Pero si no puede ser, Dios mío. No puede ser. Qué vagado habré cometido para que mis hijos se porten de esta manera. ¿Qué pasó? Nada, señora. No dan razón de ella ni en las delegaciones de policía ni en la Cruz Roja. Es inútil. La culpa la tengo yo por no haber sabido ser enérgico con mis hijos. Nunca debíamos haber salido de nuestro pueblo. Esa es la dolorosa verdad, don Allí. ¿Será ella? Vaya a abrir, Rebeca. No, debe ser Baloncillo, que también anda buscando por su lado. Esa Rebequita sí es buena. Con ella, no pasarán ustedes fatigas. Papá, aquí te buscan. A estas horas, ¿quién será? Soy yo, padre. ¿Usted? ¿Qué se le ofrece usted en esta casa, señor Abad? Vengo a pedirle perdón, padre. A pedirle perdón a usted y a mi madre por todo lo que los he hecho sufrir. Bajito. Bajito, dama vidas. Perdóname, madre. Perdóname. Estaba sugestionado por ese sinvergüenza y encandilado por los destellos de una vida falsa y mentirosa. Perdóname. Y usted, padre, perdóneme también. Aquí están los 5,000 pesos que pagó por mí. Y dígame si será tan generoso de darme un empleo en su tienda para empezar una nueva vida por la senda de la honradez y el bien. Gracias, hijo. Muchas gracias. Pero no sabe. Su hermana Natalia... Natalia, está allá afuera. Fue por mí para traerme a casa. Ay, está allá afuera. Dígale que pase. Ya creíamos que se había escapado con ese sinvergüenza. Nosotros sobramos aquí, hijito. Vámonos. Natalia, hija, pero qué susto nos dio. De manera que tú fuiste... A rescatar el dinero y afortunadamente me encontré a Natalia, que fue a buscarme. Bueno, pero vamos a ver, ¿qué danero es ese? Ya te explicaré a usted tú, ya te explicaré. Oiga, pero... ¿No oye llorar un niño? Sí, papá, es Alfredito. ¿Alfredito? ¿Alfredito? Sí, Alfredito, que está allá afuera en brazos de mi esposa. Y que seguramente está llorando por las ganas que tiene de conocer a sus abuelos. Bueno, burro, ¿qué vas aquí? ¿Qué vas a...? ¿Qué secretos y qué relajos si lo traen ustedes? Ningún secretos. Para mí no hay secretos sobre la faz de la tierra. Con permiso.
Espératelo usted, espératelo. Te lo tenemos preparado una sorpresita. Pero siéntate porque Barada te va a caer y va a caer. Pásela. Viejos, esta es Isabel, mi esposa. Y mi hijo. Padre, ¿no tiene usted un lugarcito en su casa para estos seres que mi estupidez ha hecho tan desgraciados? No solo en la casa, sino en lo más importante, en el corazón. ¿No te lo dije usted, Zabalitas, que te lo devolvía y de cuervo enteros? Bueno, ustedes ya se conocían. ¡Explícame, Negui, por favor! Esto no tiene nada que explicarte. Espérate usted. Dame tu hijo. Venga, venga, venga. Esta es toda la explicación. Este es tu nieto. Tómalo en tus brazos. Esta es Zabalita, tu nueva hija, esposa de tu hijo de usted, que es este. Yo soy tu marido y tú, la mujer más buena que hay en el mundo. Esta es toda la explicación. ¡Alfredito! Uh-huh. ¡Alfredito! Ya es mi... aquí toda mi vida. ¡Rebeca! ¡Demonio de Rebeca! ¿Dónde está Rebeca? ¡Rebeca! Aquí, hombre, aquí. ¡Rebeca! ¡Rebeca! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Diablo de vieja gritona! ¡Aquí está! ¡Y no tengan cuidado por ella! ¡Que a esta la cuido yo! Doña Arajona, gracias a usted voy a tener el gusto de poder presentarte a mi hijo, don Alfredo B. Abad. Perdón, señora. Me llamo Farid Basharut para servir a usted. ¡Padrón! ¡Padrón! ¡Ándale! Ya nos lo habíamos olvidado del baloncillo. ¿Qué pasó, hombre? ¿Qué pasó? Que no lo encuentro por ninguna parte. ¿Que no estará debajo de la cama? El que se va a tener que acostar debajo de la cama vas a ser usted tú. Porque tiene que dejar tu cuarto para mi hijo Alfredo y su esposa. Va, tenía que pagar yo el pato. De todo lo que hacen los demás lo paga el piloncillo. Dice que debajo de la cama. Debajo de la cama. Ahora sí, Rebequita, Pepito, acostarse que hay que trabajar mañana. Lo felicito, don Egui. Y ya que todo está arreglado, buenas noches. Presumida, presumida. Ya no, Pepe, ya no. La lección ha sido muy dura. Bueno, hasta mañana, viejos. Adiós, hijo, hasta mañana. Hasta mañana, don Egui. Que Dios le pague todo lo que ha hecho por nosotros. Hasta mañana. ¿Dónde la conoció, viejo? Me lo tiene que explicar. Ya te contaré a usted, ya te contaré. Oiga, mija, ¿se fijó con qué orgullo dijo nuestro hijo? Me llama Farid Basharut. Sí, viejo. Y con qué orgullo yo te dije también que tú eres el hombre más bueno del mundo. ¿Y qué pasó con el río Nilo, aquel que nos separaba? Se sacó, viejo. Se sacó para siempre. Ay, es la primera noche que va a dormir tranquilo en el gavetal. Porque desde que llegamos... Ha sufrido tanto por buscar mi felicidad y la de mis hijos. Pero Dios se lo pague, viejo. Me lo paga usted y con eso tengo. Sí, yo sí lo paga a usted. Pero, ¿cómo pueda? Sí, como pueda, pero no en abonos, vieja. No en abonos,
acabé por llorar. No he podido evitarlo. Y es que muy a mi pesar no logro arrancar de mi mente el pasado. Ese ayer que viví tan hermoso y feliz estando a tu lado, y que con un error destruí lo mejor que la vida me había dado. Una vez más me arrepentí de corazón haberte traicionado. Estar dentro de tu ser y a tu lado.